Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Biblioteca de Sarri. Hoy, como podéis ver en el título del vídeo, quiero ayudaros a introduciros en el género fantástico con novelas autoconclusivas y adictivas que os harán pasar un buen rato y os dejarán bonitas enseñanzas. Yo al principio odiaba este género literario. Todo el mundo leía fantasía, a todo el mundo le encantaba, y yo no veía más que libros larguísimos dentro de sagas larguísimas cuya temática no me era cercana y que no me interesaba en absoluto. Creo que mi principal error fue intentar comenzar con los títulos que más se repetían a mi alrededor sin pararme a pensar que quizá para introducirme en esas obras necesitaba tener cierta preparación en el terreno. Yo no tenía ni idea de alta fantasía y pretendía introducirme en obras complejas como si ya hubiera leído El Señor de los Anillos. Había muchas de las estructuras y tópicos que no controlaba y todo se me hacía bola. Así que decidí odiar el género para ir a contracorriente y así estuve muchos años. Pero poco a poco volví a darle una oportunidad y ahora mismo puedo decir que me flipa la fantasía. Si te sientes como mi yo del pasado, no desesperes. Si te apetece darle una oportunidad a alguna de estas recomendaciones, quién sabe, quizás se vuelva tu género favorito. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Calle de Magia, de Orson Scott Card. El protagonista de esta novela, Mac Street, es un niño que fue abandonado en extrañas circunstancias y adoptado posteriormente. Él irá creciendo con la certeza de que no es como las demás personas que le rodean. Su vida y la de sus vecinos pronto se verán trastornadas por algo misterioso que les obligará a enfrentarse a sus propios miedos, a sus odios y a sus sueños más profundos. La influencia que Mac ejerce en todos sus vecinos, así como lo que recibe de ellos, se convierte en un entramado en el que los deseos y los sueños humanos van a marcar el futuro de todos. Uno de los puntos más destacables de la novela es sin duda el dominio de la narrativa que tiene el autor para hacer que algo tan difícil de encajar como es la magia en el día a día resulte creíble. En esta obra además se tratan temas raciales, ya que se sitúa en un barrio negro. Muestra una realidad cruda, pero con un trasfondo fantástico que la vuelve aún más real. Esta obra es una incursión agradable en el género, una lectura amena y ligera que entretiene y hace disfrutar. La canción secreta del mundo, de José Antonio Cotrina. Ariadna es una chica que no recuerda nada de su vida anterior a los 14 años. Lleva 4 años siendo feliz con su familia adoptiva, con su novio que la ama y la trata bien, y ha conseguido superar los intentos de suicidio que sufrió años atrás. Pero de repente aparece Evan, su exnovio, y este le revela el mundo que se oculta tras los pliegues de la realidad, un mundo oscuro y de pesadilla al que ella pertenece. Evan tiene la esperanza de que Ariadna recupere su memoria y que todo vuelva a ser como antes. El ritmo es perfecto, las partes de la novela están bien equilibradas y la trama funciona como un elaborado mecanismo de relojería. Todos los personajes cumplen una función en mayor o en menor medida, aunque sea para hundirnos más en la desesperanza. La prosa es sencilla y el autor plasma grandes contrastes que revelan el horror del mundo oculto. Todo se imagina de manera muy vívida y en ningún momento la descripción se siente pesada. Si no os gustan los triángulos amorosos, no os preocupéis, no dura prácticamente nada. El autor lo utiliza como excusa para engancharnos en la parte del argumento que realmente debe importarnos. Es una obra dolorosa, contundente y sorprendente a partes iguales. La princesa prometida, de William Goldman. La novela se divide en dos partes. Por un lado, conocemos al autor y a su ficticio descubrimiento de la novela original, y por otro, nos adentramos en la historia de príncipes y princesas. La primera parte tiene un ritmo algo lento, se detienen detalles que no parecen muy trascendentales y nos descoloca. Yo la leería un poco por encima para poder entrar en materia con la segunda parte cargada de aventuras y en la que el ritmo se mantiene de principio a fin. No os quiero desvelar ni siquiera un resumen del argumento porque creo que es mejor llegar a él sin saber absolutamente nada. Pero a los que habéis visto la película, que sepáis que no todo se desarrolla de la misma manera. A lo mejor a alguien le merece la pena leerse el libro también. Con esta obra, el autor busca reinventar el género por completo, permitiendo que un cuento a priori infantil sea interpretado por el público adulto. ¿Y cómo lo consigue? Basándose en el humor, la parodia y unos personajes que no cumplen los cánones esperados en la típica historia de amor medieval. Momo, de Michael Ende. En esta obra nos vamos a encontrar con un elenco de personajes entrañables que nos va a enseñar que una vida sin juego y sin rumbo es solo una vida monótona de cansancio y frustración.
En principio es un libro dirigido a un público infantil, pero trata temas tan universales que puede ser leído y disfrutado igualmente por adultos. En la novela hay varias críticas a la sociedad. Esa que no tiene tiempo para nada, que deja a los hijos haciendo actividades para no perder el tiempo con ellos, donde debemos ir siempre deprisa, siempre ahorrando tiempo para otras cosas y quitando ese tiempo de donde sea. Una sociedad en la que aquello que nos hace sentirnos felices y satisfechos es una pérdida de tiempo. Y tampoco os quiero contar mucho más para que podáis disfrutarla desde el comienzo con la ingenuidad y pureza del niño o niña que en algún momento fuisteis. Ya que, pese a estar escrita por un adulto, Momo conserva y desprende en cada una de sus páginas la inocencia de un niño. Y estas son mis 5 propuestas literarias para aficionarte al género de la fantasía. Se trata de un género que ayuda muchísimo a sobrellevar la realidad cuando esta no nos gusta tanto como debiera, o cuando estamos pasando por momentos difíciles y preferimos vivir en mundos inventados que nos alejen de la realidad. Se trata de un género maravilloso que a muchas personas ha introducido en la literatura y que merece todos nuestros respetos y halagos. Muchos siguen pensando que se trata de un género únicamente dirigido a un público infantil o juvenil, pero los que piensan esto no podrían estar más equivocados. Espero que si te apetecía introducirte en el género y no sabías cómo, te haya dado alguna que otra idea. Y que si eras muy fan del género, te haya descubierto alguna que otra joya que quizá no conocías o que aún no te habías atrevido a leer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame a qué otro género literario te gustaría aficionarte. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré... Suscríbete, Biblioteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.